Sí, desde las Cubas de Villa Francisca, como una comparsa que ha venido reluciendo lo más bello a nivel de carnaval de fantasía, los reyes del carnaval. Los Alibabás son una forma de danza y música de carnaval que nace en la década del 70. Surge con un personaje que todos conocemos y queremos mucho, Luis Alberto Chachón. El Alibaba nació con los instrumentos. Al momento de crear el fenómeno Alibaba fue en conjunto con la música, porque anteriormente a los Alibaba, la gran expectativa en la calle del carnaval era esperar a los indios, que era lo que tenían ritmo musical de tambores y cencerros. Entonces era el fenómeno, porque siempre el personaje central del carnaval a nivel nacional ha sido el Diablo Cojuelo. Entonces, cuando salían los indios, era lo que llamaba la atención al público por el ritmo musical. Entonces, al Chachón crear los Alibaba, un grupo pequeño en esa ocasión, con este ritmo que solamente lo habíamos escuchado en los Guloya, entonces ahí ese fenómeno, cuando sale a la calle, es donde el pueblo y los barrios se escandalizan, wow, ¿qué es esto? Pero nacen en juntos, tanto la vestimenta, el ritmo y el baile, y salieron de la mano en ese primer encuentro. Nace en Villa Francisca, uno de los barrios más populares, ¿no?, de nuestra ciudad. Y la gente con frecuencia identifica esta expresión como una forma muy frenética de manifestarse la danza y la música en esta forma tan particular de carnaval. Lo que lo identifica es ya el baile sincronizado y el ritmo. Desde que usted ya ese ritmo, ya todo el mundo sabe que es Alibaba. Desde que está ese drums, ese redoblante, y ahí está, entonces vienen los otros elementos, la corneta, el cencerro, la tambora, la güira, y el ritmo que ya todos conocemos, ya sabemos que el fenómeno es Alibaba. Es muy fácil reconocer una comparsa de Alibaba porque suelen alborotar la calle. O sea, cuando hay presente una comparsa de Alibaba, hay una atmósfera de fuerza que es indefectiblemente identificable. O sea, cuando aparece un Alibaba hay mucho ruido, eso es lo primero. Y el espacio visual también se llena de movimiento. O sea que hay una expresión que es imposible pasar desapercibida.
Cuando sale ese fenómeno a la calle, evidentemente un ritmo nuevo, contagioso, pegajoso, fue el primero que salió corriendo a ver ese fenómeno fue el tamborero de los indios cuando vio ese fenómeno. Y ya usted sabe de ahí para adelante. Entonces, hoy en día ya ha crecido bastante los grupos en cantidad de personas y en cantidad de instrumentos y se le han insertado nuevos elementos. La corneta, que son las cornetas que hacen los muchachos con la bocina de los camiones. Pero ya hay trompetas, trompetitas que también ejecutan con las notas musicales, como los trombones de vara. Ya nació después, insertaron la tambora, la güira, el cencerro. Hasta tumbador en algunas ocasiones le han puesto, al igual que el timbal. O sea que, sin perder ese ritmo de arriba, barracatán, 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 o sea, ese mismo ritmo y los demás componentes, los demás instrumentos, acompañando ese elemento musical. Alibaba tiene una presencia muy fuerte y inmediatamente aparece, primero la gente lo relaciona con, por el nombre, con la imagen árabe, ¿no? Aunque ya ha ido evolucionando mucho y tiene otra semiótica, vamos a decir, pero siempre aparece algún detalle que recuerda, rememora la presencia árabe en el aspecto físico. Fueron árabes hasta un tiempo y ya hubo entonces después que cambió la temática porque ya como que el público y el pueblo estaba cansado como de lo mismo, árabe, árabe, árabe. Entonces por eso fue que se fue insertando otros elementos y de ahí fue que fueron creando la categoría, la temática, pero sin perder el ritmo y la coreografía para que no dejara de ser Alibaba. Entonces ahí vienen los doctores, ahí viene la creación de los rumberos, ahí vienen los ninjas, las jacubas que inventaron los marineros, ¿entiendes? Sin perder la esencia del ritmo y el baile sincronizado para que se pudiera mantener y siga siendo lo que es el fenómeno de Alibaba. Pero en la música más bien se parece a los guloyas, que es donde toma la base rítmica, aunque es mucho más acelerada y tiene otros instrumentos. El instrumento principal es la flauta, que es la que le da vida al baile. Le sigue el redoblante, el tambor y la campana. Nosotros le decimos campana, pero regularmente es triángulo. Pero es imposible no conocerlo porque tiene una presencia muy particular. O sea, usted, independientemente de que tú lo conozcas o no, lo ves, lo sientes, porque es muy fuerte. Ya hoy en día, pues, han ido aumentando los instrumentos, como les decía anteriormente. Ya en vez de, cuando eso nació, era un drum y un redoblante. Y no era un drum, era el dúo de un timbal, un poco de templado para que hiciera el sonido de un drum o de un bombo. Boom, 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 boom. Y un redoblante, como le decimos en el argot popular, un redoblante sardinita, que es el redoblante pequeño que usa la batería. El Alibaba tiene mucha fuerza. Es como una expresión de libertad, es un espacio de comunicación, de expresión, que tiene mucho que ver con el barrio, con lo que siente el barrio. Es como un detonante, ¿no? Tiene una oportunidad de mostrar toda esa fuerza, toda esa rebeldía, todo ese querer decir, está presente en ese discurso de la Alibaba. Estos muchachos, estos directores de comparsas de Alibaba, así como los mismos directores de las bandas musicales, cada año se empeñan en desarrollar nuevas ideas, en desarrollar nuevos conceptos musicales. Inclusive, ya en esta época lo que están usando es, dentro del mismo ritmo de la Alibaba, la música que está de momento pegada en los medios musicales, insertar esos mambos, esos cortes, que la gente cuando lo oye en los Alibaba, de una vez los entiende. Si hay un tema pegado, por decir un nombre de, qué sé yo, de Omega, del Torito, de Fernando Villalona, un ritmo contagioso, entonces ellos
lo adaptan dentro del ritmo Alibaba y con la trompeta que ellos utilizan, con los elementos musicales, entonces de repente usted lo oye sonando y hacen esos cortes musicales y usted de una vez lo identifica, wow, es el tema de fulano, wow, ese tema es de fulanito, porque ellos lo que hacen es que lo asocian y lo convierten dentro del mismo ritmo y usted lo identifica fácilmente, sobre todo si ya se ha oído el tema en la calle que está pegado en la radio. Utiliza lo visual, lo auditivo, el movimiento, de una manera en que no lo hace ningún otro tipo de comparsa. El coreógrafo se encarga de montar los bailes, luego se lo presenta al jefe, lo ven, lo estudian, le quita, le pone, le sube, le bajan, como decimos, al igual que el diseño, se reúnen entre los cabecillas de los grupos, porque siempre el dueño y el cabecilla de la comparsa siempre tiene alguna persona a su lado, y se encargan de preparar los diseños, lo ven, lo estudian. De hecho, preparan casi siempre un modelo, hacen uno adelante, como yo dice, vamos a hacer un ejemplar, y ese modelo, entonces, en ese modelo ya hecho, palpable, ahí que ellos lo ven, entonces ahí ellos juegan con el diseño, le quitan, le ponen, van a la tienda, compran otra piedra, le quitan, le ponen, y entonces ahí ellos hacen su diseño, ya hecho con el boceto que tienen plasmado en un cuaderno, muchas veces diseñado hasta por arquitectos, por diseñadores de moda y por los mismos muchachos que tienen, que aunque no son profesionales en la materia, pero sí en la creatividad. Y entonces ya los profesionales le encajan algunos elementos que ellos técnicamente quizás no lo conocen. Entonces ellos se encargan de adaptárselo a lo que ellos quieren. Y ahí se ponen de acuerdo, eligen los colores, van a la tienda, ven los modelos de tela, ven los precios también que le acomoda el presupuesto. Y ahí se ponen de acuerdo todos y logran hacer entonces esa maravilla que podemos ver en los desfiles de carnaval. Las posiciones son siempre muy marcadas, no hay movimientos suaves, sino que siempre son muy marcados, muy fuertes, y todo eso va haciendo como un sello particular de la comparsa de la Alibaba. La coreografía es constante, cambiante, porque cada año ellos van a una competencia, entonces todo el mundo vive al acecho. Y además los jurados que están también cada año casi siempre, se cambian algunos jurados, pero en la mayoría de las veces están casi lo mismo, 1 y 2 años corridos. Entonces los jurados viven ojo visor de que no venga un grupo a repetir la misma coreografía, porque de hecho entonces ya ahí mismo pierde punto o fácilmente es pasible de que ni siquiera califiquen, porque los jurados que hay expertos en la materia, conocen de que cualquier grupo pudiera eventualmente venir con la misma coreografía, y eso puede provocar que no tengan la puntuación que requieran para obtener un premio. El barrio no siempre tiene quien lo escuche. Entonces, dicen, ellos se expresan a través del movimiento en el Alibaba. Quizás por eso hay tanto movimiento y quizás por eso hay tanta fuerza musical, porque es una forma de decir estoy aquí, estoy presente. No hay una gente que no se pare en la puerta cuando suena ese fenómeno de ese ritmo musical de la Alibaba, que no salga a ver qué es lo que está pasando por la calle.